Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie, donde, bueno, había hecho de día, pero cometí el error de que de haber sacado primero las cosas que iba a utilizar. ¿Con qué madera lo hacemos? Pregunta el millón. Ah, ¿con madera de roble nomás o nos esforzamos por usar otro tipo de madera? Sí, es que en realidad muy oscura, quedaría muy fea. Y esta madera nunca me ha gustado para construir, la verdad, se ha dicho. Nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado esa porquería. Permiso, te voy a tener que llevar. Oye, creo que hace tiempo que no saca esta mesita de aquí. Vale. De nuevo ando un poco con sueño, pero es porque estoy grabando como a las 3 de la mañana. Ya dije que lo iba a hacer por aquí. Vale. Lo íbamos a hacer por aquí. Un muelle por hacer algo más. Algo más que sea decente y bonito. Pero bueno, no creo que me tome tanto tiempo tampoco. Aunque siempre pienso eso. No me va a tomar tanto y después la cosa se empieza a alargar sola. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cinco de cinco nomás porque ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. No sé cuánto hacerle. 11, 12, 13, 14, 15. 2, 3, 4 y 5. Y ahí. Entonces ahí. Lo que puede hacer es de dos colores, así. Esto ya es de un color, el otro es de otro color y así. Ejemplo, las vallas que le voy a poner pueden ser de madera más oscura. Pam, 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 pam. Y yo creo que vamos a necesitar este tipo de madera, como para darle un toque más realístico, ¿no? Sé que no puedo hacer esto en el... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voy a meter unos acá. Pero yo llegué, los puse así nomás. Tercio. De haberlo sacado a la cuenta. Mejor lo voy a tener que correr. Por una cuestión de simetría. Pero me alcanzó bien este stack. ¿Cierto? Ahora esto no se va a ver contraproducente si yo le pongo... Si yo le pongo, por ejemplo, valla, se verá contraproducente, ¿no? Me pregunto yo. Mira, con solo ponerle un bloque más arriba tengo mucho menos de esto que usar. Son estos detallitos que nunca me da el tiempo de hacer, que pues lo he hecho hace mucho tiempo, pero no lo hice. De hecho, aquí también nos vamos a...
Como que esto. Ahí como para que se vea, claro, sea toda una construcción así realística. Sentido de, bueno, bueno, hay que buscar madera, más madera y madera de abeto. Porque también la idea es que, bueno, voy a hacerle las vallas. Se las voy a hacer más oscuras. O podría hacer roble, no sé si roble oscuro, no sé si resaltará mucho o no. Bueno, aquí hay un tono, sí. No sé si roble oscuro, en realidad. Roble oscuro. Y si no, llevamos a Beto. Oye, el arco este, ahora que lo pienso. Como no tiene irrompibilidad, se está gastando muy luego. Qué lata esa cuestión. Porque es un arco muy bueno y no va a durar nada. Porque la infinidad es para la flecha. O sea, para que no. Cada vez que disparen no se ocupa una flecha, una cosa así. Ah, me faltó la madera de roble. Un poco de madera de roble. Necesito tanta, pero igual vamos a llevar todo esto ya. Espérate, no tengo más palos por ahí porque esas cosas, casualidades. Ah, mira, con este voy a hacer palos por si necesito, porque no me gasto la. Ya. El día, me pregunto si algún día Mojang sacará así como palos de distintos colores. Si fue hecho con madera de abeto, el palo es más oscuro que la de roble. Si es roble oscuro es más café. O sea, como las mismas tonalidades que tienen estas maderas. Va a ser una locura. Porque bueno, hay entidades que no sabes cuál te darían, a menos que por defecto definan que sea. Necesitaría como 22, yo creo. Ay, tengo que. Esto. Ah, esto es tronco. Vale. No hay por qué me van a faltar. Creo que me van a faltar, así que mejor le hago 24. Sí, prefiero que resalten un poco más. Ah, son 15. 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan 6. Estaba pensando que eran 22. Mierda, mierda, mierda. Esos cálculos en ingeniería. Bueno, ahí por lo menos ya terminamos. Lo bueno es que no me sobró ninguna. Ahora tendría que alumbrar. A ver, ¿cómo estamos de luz aquí? 12, 11, 9, 10, 11, 9, 10, 9, 8, 6, 7, ya. O sea, de momento ahí no entraría nadie. O
sea, no se spawnearía nadie, esa es la cuestión. No sé si hacer más de estos pilares, porque aquí tengo hecho, por ejemplo, acá, en el 2, en el 3. Este es 15, ¿cierto? 14, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, como aquí. Como uno más, ¿verdad? Aquí no necesito más. Sí, no necesitaría más. Menos mal que traje madera extra. Siempre quita las weas extra, siempre. Vale. Lo hice rápido. Está bueno este lugar. Bueno, buenísimo, bueno, buenísimo, bueno. Ahora puedo caminar hasta acá y puedo ver desde aquí. Está genial. Y bueno, no me tomó tanto tiempo como yo pensaba. Eso también es cierto. A ver. Vamos a usar algo que hace tiempo que no usábamos. Esto. Que salió. Todos lo usaron un rato y se aburrieron. Bueno. Cosas que pasan, espérate. Ah, me da la impresión de que estaba como más y como que se veía más lejos de lo que antes era. Y esto de haberlo hecho hace tiempo, o sabes que en la realidad me lo imaginaba más grande, estaba más grande. Y este tamaño igual está bien. No tenía espacio para caminar y encima. No alcanzo a ver eso. A ver, espero que no reviente mi computador. No sé nada más para allá. Para acá se ve más la aldea, por cierto. Sí. Ahí se ve el golem que está ahí arriba, el que está arriba de la del parque, de la plaza, el que está como en el techo de vidrio de color. Qué divertido. Vale. Ahí ya no se ve, ¿verdad? No, ya no se ve. Sí, casi. Bueno. Es buena vista en este juego. Lo malo de este catalejo es que está hecho como para gente que puede jugar con máxima rendi. Te apuesto que está hecho para eso. Que para máxima renderización. Entonces ahí sí que vale la pena porque tú ves súper lejos y se ve mucho más de lo que yo tengo. Lo mío está igual limitado por lo que se renderiza. Ya. Hay algo que yo quería hacer cuando ya terminara todos los detalles de la isla, pero vamos a tener que adelantarlo un poquito. Ay, dejé la mesa que estoy afuera. Bueno. Don't worry, be happy. Vamos a ordenar nuestro inventario un poquito primero. Oh, pero que tenemos una cantidad de cosas. ¡Uf! ¡Poderosa! Ahorita tenía madre jungla, ahora tengo más.
Esto aquí, esto acá, esto acá. Tan, tan. Ya, ahí me hice de un montón de cosas. Un montón de cosas. Bueno, lo único que se fue a guardar la madera, básicamente. No, pero necesito madera, sí. Pero saquemos de la que más hay. Ya. De verdad que aquí hay cosas que yo dije que no voy a usar, porque las tengo que botar ya. Vamos a ver. Este arco no me sirve, este arco no me sirve. Esta no las quiero, esta no las quiero. No sé, podría guardarla igual, pero no las quiero. Y todo lo demás puede que me sirva. Los huesos los voy a dejar donde tienen que estar. Los huesitos tienen que ir donde tienen que ir. Encima tenía polvo de hueso, imagínate. Tengo los dos. Vamos a juntar ahí. Ya. La. La 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 la. Ay, es que tío, ahora se ve. Cada vez se ve más detallado esto. Bueno, vamos a buscar la mesa de crafteo. Cada vez se ve todo esto más dibujado. Tengo que ir preparando el mapa porque ya hay que ir actualizando el mapa de este sector porque te hemos construido tantas cosas. Lo que sí, y no lo hice, lo que no lo hice de haber sacado un mapa cada mes, para ver cuánto avanza, sobre todo ese tiempo que estaba haciéndolo, tiempo que estaba haciendo esto. Este el mapa, cuando este mapa, 3 de enero, ya cuando llegamos a esta isla, por decirlo así. ¿Vale? Y así se veía. Después se veía así, cuando estaba todo limpio, o casi todo. No, todo limpio, de hecho. No quedaba nada. O sea, en julio, a mitad de año terminé, literalmente, a mitad de año terminé de aplanar todo esto. No quiero ni pensar de cuando empecé. Y mira, parece que ya existía la trampa de. La trampa, sí. Ya existían casi todas las estructuras que estoy usando ahora. Entonces me falta uno general, así que a 31 de diciembre más o menos, eso es lo que vamos a hacer. Son las últimas cosas que vamos a hacer. Ya, pero mientras hay otro tipo de mapas que quiero hacer. Hacerlo acá nomás para que tanto formalismo. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Dos stacks de palos, básicamente. Sí, básicamente dos stacks de palos. Dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 6. Entonces vamos a empezar a hacer palos, o sea, cosos, ya. Partiendo por el que está en nuestra casa. Ya. Se ve raro con los hoyitos porque esas son las luces. Bueno, vamos a tener que ir obviamente para acá. De hecho, no se alcanza a ver todo en un solo mapa.
Y la aldea tampoco. Sí, pues sí, de hecho, este mapa está en el... Pero hay que actualizarlo de veras. Hay que actualizar el que... Ah, de veras, hay que tener cuidado. Nos vimos. ¿Dónde están los chiquitines? Ahora se puede arreglar esto. Ya, listo. Hay que volver a sacar miel. No, en realidad yo no necesito. Hay unas pociones que se podían hacer con miel. No me acuerdo cuáles son. Que las hice en la serie anterior también. Ah, todavía no llego a... No sé si... Bueno. Sería lo... Voy a ir más abajo y más arriba, pero... Más arriba y más abajo, eso sí es verdad. Ya, este uno más arriba. Para que se vea el manglar también. Es como eso nomás. Ya. Entonces ahora vamos a tener que hacer el... Hay que tener mucho cuidado para hacer todo esto porque uno se confunde. Y ahora sí. A ver, déjame ver una cosa. Claro, lo... Ya, hay que pasarse ahora. Ya. El tema... Este es 4. Va a haber un mapa que va a ser como muy estúpido lo que tenga, pero bueno. Es como lo que hay, ¿no? Este va a haber uno que es el borde de esto. Ah, bueno, que aparece lo del portal del Nether, ¿no? Digamos que por eso no más vale la pena. O decir, toda infraestructura que hay va a tener su pequeño lugar en estos mapas. Como una cosa así. Ya estuvo bien esta medida. Ya, entonces el otro se va a tener que ver. ¿Se verá el muelle? No sé. A ver, ¿hasta dónde se ve? Primera cuestión. ¿Hasta dónde se ve? Hasta ahí. No se alcanza a ver. Es en el otro debería verse el muelle. Entonces este va a ser un desperdicio, porque este sí que va a ser... Ahí. Sí que va a ser un desperdicio.
Va a ser el otro, bu. O sea, la otra isla, bu. En los mapas. Fíjate. ¿Viste? O sea, es la otra isla. Bueno, no es malo porque este lugar igual se ocupa de cierta manera. ¿O? Para que quede constancia que por lo menos hay otro lugar, ya. Ya, esto es como lo más al extremo que se va a ver en los mapas, ¿eh? Ya. Volvamos un poquito para no enredarnos con el tema. Igual es largo este trayecto. Sí, es súper largo. Mira qué lindo se ve bajo el agua. Se ve bonito el... Quedé feliz con el... Era una construcción simple que pude haber hecho hace un montón de tiempo, ¿verdad? Pero por estar preocupado de otra estupidez, ¿eh? No, nunca lo pude concretar. Oh, mira, un ambulante. Vale, ordenémonos con los mapas primero y ahí vamos viendo qué es lo que vende. No, este debe ir acá. O este, vete, este va acá arriba. Como enredándome ya. Este debería ir acá. Este debería ir acá. Ya. Y este va acá, ¿cierto? Vamos así, así vamos. Entonces, este va acá. ¿Ve cómo se está dibujando esto? Se alcanza a ver las islas de acá, interesante, ¿eh? Me falta uno, lo vamos a dibujar. Vale. Nos faltan varios, pero vamos a ver lo del vendedor ambulante. Vendedor ambulante. Algo se me había ocurrido, pero como entre medio tuve un corte aquí. Que se me fue la idea. Pepino de mar. Verde lima. Abedul, tinte verde. Todo verde. Estos pepinos del mar me sirven por si quiero, por ejemplo, hacer luces. Se podrían poner cerca de con los corales. Que también eso es lo otro. Son decorados con los corales, pero bueno. Bueno, sigamos mientras porque si no se me acaba el día, por lo menos terminando esta parte. En este también se va a ver entonces el... En este también se va a ver el mapa, el... Sí, se ve una puntita. Este sí que es inútil. Este sí que... Estos sí que van a ser medio inútiles, pero bueno, es lo que hay. Mejor que abarque harto, en realidad. Este también, ¿para qué te cuento? Como decir que es pura agua por todas partes, ¿no? Todo pintado así. Todo como a la mitad, ¿eh? Espérate, vamos a cambiar los mapas. Ya. Yeah. Vamos a avanzar. Aquí vamos a volver a toparnos con la isla, pues, obviamente. Claro, es a ver la construcción del agua, esta cuestión. Ahí no se ve lo de lo que está bajo el agua, no se ve. Se ve como la pura entrada. Qué loco.
Debería verse más. Está haciendo de noche ya. Está viendo de noche. Mi idea se está viendo ahora más lo. O será porque es. Qué raro esto. Qué raro. Déjame ver una cosa. Qué raro, qué raro, qué raro. O sea que como estoy de noche, como que ahora se ven más. Aquí vamos a cachar. Hagámoslo todo de día. Porque tiene todo igual. Ya, vamos acá. Qué loco que aparezcan de una forma y aparezcan de otra. Bien loco. Bien loco, bien loco, bien loco. Nos va a faltar uno más que también va a ser pura agua, me imagino. Entonces los del lado de acá, más acá, van a ser pura agua casi. Porque cada vez las más chicas de por sí. Lo bueno es que no necesito nadar tanto para dibujar los mapas. Por ejemplo, aquí ya lo tengo todo dibujado. Ahí. Ya me estoy enredando con los mapas. No sé si es re fácil enredarse con esta cuestión. Se supone que... A ver. Es que aquí ya me enredé porque ya no sé si... A ver, mejor vuelvo y arreglamos este cuento así, porque si no vamos a... No quiero cagarlo, que si no hay que hacer más mapas y fastidio. Y se supone que esto es algo relativamente fácil. Se supone. Así que por eso también... Ante la duda... Volver a la base. Ante la duda. Ante la duda. Ante la duda. Deja esto abierto, weón. Se puede entrar alguien a la casa a robarme, weón. Este yo sé que es ahí. Ahí, está aquí, ahí, claro, hubiese sido mejor, bien ahí nomás, claro, como que nos va a sobrar mucho, pero igual saber como no simétrico, esa es la cuestión. Bueno, de aquí nos podemos pasar al otro, eso es verdad. De aquí nos pasamos al otro. Ah, quizás de una araña, ya. Bueno, hay que hacer unos varios que... A ver, uno aquí que no... Eso sí que los demás acá sí que son, van a ser inútiles, pero por lo menos...
Sirve para... Bueno, para dibujar nomás, digamos, para hacer simétrica la cosa nomás. Espero que no me encuentre una hueá rara, ¿no? Un monumento. Todo este tiempo no sabía que había un monumento acá. Aquí yo creo que estamos como dibujando un mapa, parece. Y apenas se ve la isla. Benita. Estoy como me perdí entre lo que... A ver. Estamos como muy lejos de ya de todo. No sé si se verá la que había más allá, porque por otro lado también hay algo así como isla. Eso es lo que no sé. Me entra esa duda. Mira, hay carbón. Estos lugares son tan grandes, con tantos recovecos que... Hay que estar mucho tiempo investigándolo y dándoles vuelta y no sé, recorriéndolos como para encontrarle cosas nuevas. Me faltan dos. Espérame, cacho, espérame. Espérame, cacho, espérame. Que no me falta mucho, no me falta mucho. Lo bueno es que después solamente tengo que actualizar donde está la isla, básicamente, que el otro no. Pues casi pura agua y no anda uno por ahí, hace cosas, construye. Lo malo de esto es que no sabía... No sabes cuál es cuál acá. Sí, como que no sabéis nada. Ya, si estamos acá, faltará uno para allá. Uno para allá y otro más para allá también debe ser. Como de aquí, del laboratorio, para abajo. Parece cierto. Cierto. Porque está lejos la wea. Sí, entonces de aquí para allá falta uno. De aquí para allá falta uno. No sé si sale algo de tierra o se pone agua nomás. Y así que estamos dibujando más porque se está lagueando. Pero que vaya, también hemos ido alguna vez. Ya. Estoy como más preocupado de dibujar el mapa que por dónde voy. Voy a chocar con alguien, me va a atacar un ahogado con un tridente y yo voy a estar aquí de repente mirando. Andemos bien para allá porque es harto. Todavía no. No llegamos a esa parte. Que sea raro este lugar bajo el agua. Como que aquí se ve súper profundo. Espérame. Oh, mira, ahí hay una cuestión.
Ah, y estamos ya en territorio de este mapa. Entonces, el último es este ya. Vamos que se puede, vamos que se puede. Que ya después de este no nos falta mucho. Vamos que se puede. Último mapa. Sí, tampoco hay nada. Y estamos dibujando mapas, se nota. Porque esto no lo había visto nunca. Ya. No, eso se nota. Había ido. Ah, no sé si sí había ido a ese lugar. Me sirvió para un poco para ampliar horizonte. Por ejemplo, es súper profundo por acá. Un poquito de leguas de viaje submarino. Voy a ir detrás del muro porque ahora se va a hacer de noche. Y ahora después voy a ver el tema de... Voy a ver el ambulante. Que el ataque no se vean las cosas bajo el agua. Sí. Aquí se ven como iluminado y acá no será porque esto me pilló ya. Y sea un poco más oscuro, será que eso también es porque me pilló más de noche. Lo malo es que aquí fue hasta chamullar los mapas porque no. Ah, no, me quedaron bien porque las manchas a me. Y esto es lo que hay aquí, esto es pura agua. No sé, hay nada nuevo. De hecho, me sirvió para un poco ampliar el mapa, lo que yo ya conocía nomás. Para tener ideas nomás. De que aquí es como mar abierto nomás, nada más. No. Me tiene una cara fea ahí. Me mira así como. Creepypasta. Y son como estos los mapas que se ocupan ahí. Este por lo menos sirve para la cuestión del Nether. Es el hoyito de esa cuestión. Se ve el muelle. Parece un cami una ca carretera el caminito de del muro. La wea. El árbol de Navidad y con sus colores. Qué bonito. Ah, mira ahí también se vieron algunas iluminadas. Mira ahí. Ya, esto es lo que quería hacer, pero bueno. Bueno, cuando si termino haciendo un bioma aquí y algo acá, lo vamos a actualizar, pero que se me olvide. Por lo menos tengo que actualizar este, tengo que estar actualizando todos. Mira, hay una punta ahí que sea como. Ah, que eso parece que fuera arena. Es como la que hay acá. Sí, de aire, arena ahí. Claro, y aquí es donde nosotros embarcamos, mira. Esta parte de acá es donde trabajamos nosotros, están las minas. Entonces, el trayecto para que veáis que es largo, mira, partimos de aquí, y llegamos acá. Se nota. A simple vista tú no lo ves. Está bueno. Voy a ver cuánto tiempo me queda grabación. Ah, me quedan unos minutos. A ver, déjame probar una. Hay una cosa que quiero probar, pero bueno, voy a tener que mirar un poquito un videín. Para callar. Que involucra estas cosas. Pam, pam. Con unos adornos también. Que tenían uno amarillo, pero esos fueron los que se murieron porque los puse así en tierra firme. Y claro, estas cosas son para ponerlas sobre el agua, no. Bajo el agua, no. Ya. Y me acordé mirando a este sujeto. Esto es como por probar algo, ¿ya?
Voy a probar una cosa. Ahora voy a mirar a ver si alcanzo a hacerlo en el poco tiempo que me queda. Bueno, ya. Sí. Pensé que estaba grabando y no, pero menos mal que no pasó mucho tiempo. Ya. Que vine a recoger estos que me acordaba que tenía acá. ¿Qué estoy haciendo acá? Tal vez siguiendo. Bueno, tengo. LOL, como que me hubiera estado persiguiendo así como, ¿a dónde vas? Ya. Bueno. Pues nada. Cada vez es más construido, más amplio este lugar, ¿eh? Qué bonito. Se supone que hay más colores, amarillo y otros. Tenía amarillo y esos son los que se murieron, pero bueno. Que buscar este bioma de no el de monumento porque está el ese como templo donde está el pez, esos como peces que hay, o guardianes se llaman, si no pues, tendría que ser otro. No sé, por poner algo así. Y voy a poner esto para que alumbre. Ahí. Pasa en velita, ¿eh? Sabéis que nunca había usado los pepinos de mar en todo el tiempo en la serie, porque como es como una decoración. Todo eso que está ahí es decoración. Es como, solo sirve para eso, para tenerlo ahí y que se vea bonito. O sea, es como que yo soy más de cosas prácticas, útiles, que tengan alguna utilidad. O sea, es como que a mí no me gusta mucho eso de tener cosas porque son bonitas y tenerlas así de adorno, no. Pero pues, bueno, ya que hicimos un muelle y no sea tan pobre, último que abajo hay alguna iluminación o alguna cosita. Ay, no alumbran si sí, ya. Ah, tío, se multi. Oh. Ahí se pueden sacar algas. Ah. Es random. Oh. Es random, mira. En unas puse y no. Bueno, eso no está mal de repente ahí. Un poquito de alga. A ver si le pongo ahí. Voy a sacar esto porque se ve como irrisorio que estén ahí. Bueno, algo. Voy a sacar ese bloque que en realidad estaba ahí porque aquí había hierro, parece. Y bueno, ya no está el hierro. Y mucho tiempo estuvo ahí, no lo puse. Y ahora bueno, porque también ahí cerca de donde está el muelle se ilumina. Se si por lo menos en cierto sentido le presta una utilidad. Si hiciéramos una serie acuática, sería bueno poner esa cuestión que tú hacís con el caparazón de Nautilus. Y el corazón de mar. Que te da como oxígeno y no sé qué. No sé si hiciéramos una serie bajo el agua. Ya. Y para terminar con broche de oro. Que no creo que haya pasado tanto el tiempo. Vamos a inaugurar nuestro muelle pescando. Es decir, dándole un uso. O sea, vamos a pescar. Pero primero, vamos a hacer una caña a pescar primero. Voy a bajar esto primero. No tengo caña de pescar, así que voy a tener que hacerme una. No tengo ya. Ahí.
Ay, no dejé nunca. ¿La mesa de trabajo dónde la dejé? Ah, espérate. Espera. No, sí, sé que me la traje. Pero después la saqué de ahí. Ay, qué lata. ¡Qué lata! ¡A meter con el taller! Uf. Tuve que hacer una pausa entre medio y estuve como 2 horas sin grabar, ya no importa. Tan tan tan. Pam pam. Listo. Ya me acuerdo cómo hacer caña de pescar. Que hubo un momento de la vida que la única forma de agarrar peces era con una caña de pescar. Para la gente que no me cree, sí, antes era así. Si eso cambió con la 1.3, se parece. Que empezaron a aparecer los peces así en el agua y tú los podías matar así. Bueno. Pues con eso. Suerte marina. Yo tenía suerte marina, a ver. A ver. O lo boté. Corriente marina, pero eso no. Ah, no, es suerte marina era el otro. Ah, pero espérate, ¿cuántos niveles tengo? Ah, podría encantarla, a ver qué me da. ¿Cómo aquí me da? A ver. Irrompibilidad. Ahora que no, necesito la pinche irrompibilidad. Me da. Juego culeado, weón. Que nada, no, que necesito la pinche irrompibilidad. No me. No. Juego culeado nomás. No, estoy dispuesto a estar ahora como 1000 libros esperando que me salga la web. No, ya no importa. Vamos a pescar nomás. Que salga lo que nos salga. Yo pensé que tenía. O a lo mejor tenía suerte marina, pero como a lo mejor había otro con afinidad acuática o algo así. Bueno, no importa. Total, esto es como. No tengo pretendido pescar, es como más que nada para darle como una utilidad, como para inaugurar esta cuestioncita. ¿Qué agarramos? ¿Qué agarramos? Que antiguamente uno esperaba que bajara nomás el anzuelo, ahora uno ve partículas de cómo los peces llegan a ser anzuelo. Como ahora. Ah, igual pesqué un pez globo. O sea, sí. Se supone que uno pesca en la mañana y esto llega llegando a la tarde y noche. Ahí. Irrompibilidad, bueno. Que igual tiene dos usos la cuestión y. Oh, un corazón de Nautilus. Bueno, yo estaba pensando que estaba suerte marina y no. Ya el último. Bacalao. Mira, igual conseguí un pez globo y un corazón de Nautilus. La wea. Y uno pensaría que no. Bueno, gente, vamos a dejar esto hasta acá. Espero que les haya gustado este video. Cuídense que estén bien. Ah, habían dos pescados. ¿Y cuál fue el? Acá está. Esto es lo que tú con el corazón del mar, tú puedes hacer uno de esos, ¿cómo se llama? Canalizador, creo que es, convertor, así. Ya, pero tiene que ir de varios, recién 8. Aunque no sé si pondría uno porque en realidad, ¿dónde voy a andar bajo el agua aquí? No sé. Bueno, espero que les haya gustado, gente. Nos vemos, que estén bien. Adiós.